han desarrollado estas funciones en esos mandatos con un buen resultado.
comisión sea una propuesta, yo le propongo a la corporación que, aunque pudiera resultar jurídicamente no necesario, para estar perfectamente cubiertos, para que nadie nos pueda decir que falta el dictamen, en primer lugar, se declare su urgencia para sustituir el dictamen de la comisión, y en segundo lugar se haga ver si se consigue o no. ¿Entonces en primer lugar se acepta la urgencia? ¿Otros no a favor? No. Oye, tú creo que no. Urgencia. Vale. ¿Y la propuesta? ¿Otros a favor de la propuesta? También no. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, es el punto 4, es aprobación de la resolución del Consejero de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Delegación de Competencias en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Cheste para la actuación, reformas y adecuación del Colegio Público Francisco Javier de los Ríos, el Centro de las Cumbañas, el CIE 3 y el IES y Carlos Marín. ¿Me ángeles? Bueno, la primera presentación, ¿puedes explicar? Bien. Sintéticamente es un plan de financiación para realizar reformas en los centros que ha citado el señor alcalde. Pasó por la Comisión de Urbanismo del día 21 de septiembre de 2018, explicó el expediente que le estaba dando y la concejal María Antonia Llorente. Fue informado favorablemente por PSOE y Centro Unido de Compromís del Partido Popular. Quedó enterado. Gracias. Bueno, en varios estudios ya hemos explicado y hemos sido el plan edificante, pero para hacer un poquito de memoria. El proyecto edificante es un proyecto del gobierno británico en el que la Consellería de Educación y la Consellería de Hacienda llegarán a un acuerdo para destinar 133,4 millones para construir nuevos centros, eliminar los barracones y para mejorar las infraestructuras educativas de los centros ya existentes. Se trata de un proyecto de largo recorrido muy importante y la ventaja que tenía este proyecto es que se ponía a disposición de aquellos ayuntamientos que quieran asumir la delegación de competencias para hacer los proyectos, licitar las obras y controlar todas las obras, ¿no? Y conseguir ya lo mayor. Nosotros, en el primer momento, estuvimos muy contentos de que se pusiera en marcha este proyecto y ya antes de que saliera licitado, el 25 de octubre de 2017, nos reuníamos con Consellería, con su García Gil, para que nos explicase en qué iba a consistir. A continuación, nos reunimos con la directora de todos los centros públicos de la localidad para que hicieran un resumen de cuáles eran sus necesidades fundamentales que se podían incluir en este plan. A continuación, tuvimos varias reuniones con el director territorial y con otros miembros de la Consellería para terminar de cerrar todo y en un consejo escolar municipal se aprobaron las principales reformas que había que hacer en los centros educativos. Concretamente, el instituto era una ampliación y el resto de los centros mejoran. El resto de los centros mejora de las infraestructuras. La primera cosa que encargamos a un arquitecto de la localidad fue que redactara las memorias que tenía que aprobar el consejo, memorias fundamentalmente económicas, para poder realizar las reformas que las directoras habían solicitado, las comunidades de memorias habían solicitado. Esas memorias las teníamos ya prácticamente a principios del primer trimestre del 2018, ya teníamos las memorias. Las enviamos a Consellería y a partir de enviar las memorias empezaron las negociaciones entre los técnicos de Consellería y los técnicos del Ayuntamiento, hasta que finalmente se pusieron de acuerdo en las obras a realizar y en las cuantías que esas obras requerían. Para terminar el procedimiento, el 23 de agosto colgaron las propuestas en la plataforma correspondiente, adjudicando a cada uno de los centros las cantidades que yo os diré a continuación. Concretamente, las reformas que se van a hacer en el CEI número 3 ascienden a 632.024 euros. La del General de los Ríos a 282.798 euros. La del Gasto Ibáñez a 396.018 euros. Y la ampliación del Instituto a 1.224.171 euros. En total, 2.535.013 euros. O sea, 2.500.000 de pesetas que la Consejería va a invertir en mejorar la infraestructura de los colegios de Chester, de todos los colegios públicos y en la ampliación del instituto. Evidentemente, esto es un logro que se ha producido gracias al trabajo político y al trabajo de nuestros técnicos en una velocidad de vértigo. Porque además, nuestras actuaciones han estado previstas anteriormente y Consejería primero hacía las que estaban previstas y luego las demás. Según
hiciesen. Hemos hecho un gran esfuerzo y en este momento, pues, durante 2018 se va a hacer la redacción de los proyectos y en 2019 se harán las obras. Eso quiere decir que todo lo que se había hecho en 20 años va a quedar hecho en 2 años. Detallaré un poquito lo que se va a hacer en cada centro para que la gente de la calle, porque interesada, lo tenga claro. En el instituto se va a hacer un edificio nuevo con 8 aulas de materiales comunes más 4 para ciclos profesionales. 3 aulas para servicios múltiples, biblioteca, salón de actos, aula de informática, almacén y cafetería. En el CEI número 3 se va a revisar y actualizar toda la instalación eléctrica, adaptar a los exteriores y con los vestuarios, la cubierta de la pista deportiva y un cambio en la ecuación de ventanas exteriores. En el final de los ríos se van a adaptar todas las instalaciones de la cocina actual a todos los requerimientos eléctricos de gas y seguridad. Se van a renovar los ventanales existentes y sus instalamientos según normativa, incluyendo mosquiteras. Se va a renovar toda la pantalla de la cocina, mosquiteras e instalaciones de los graderos y equipar toda la cocina y también la estación actual que está obsoleta. Además, se requerirá para su uso una cámara fluorocida de mantenimiento y una cámara de congelación. Se tendrá que ubicar en el exterior del edificio y publicado por el ámbito llegado al lote de los aseos actuales. Y junto con estas obras, hará la cantidad de núcleos de aseos para adaptar los alumnos de alumnos que van al pueblo y crear un acceso para los varios. Y todo esto irá en un bloque y un grupo identificado pegado a la edificación existente de la cocina y comunicado con este bloque por la puerta de la siguiente puerta de la cocina. Junto a los centros y baños se va a hacer el ascensor, las ventanas, baños interiores y la cubierta. Todo esto es lo que incluye el plan edificante y lo que traemos a aprobación en pleno es que el pleno apruebe la delegación de competencias para que el ayuntamiento realice todas estas actuaciones y evidentemente consiguiera ya la señal que ya hago su conformidad de las cantidades de las políticas. Este es el acuerdo. Gracias, señora alcalde. Nosotros, como está siendo habitual la línea de trabajo del Partido Popular en esta legislatura, siempre nos hemos estado apoyando que desea para bien en el sistema público de educación y entendemos que el discurso político le vamos a admitir lo de los 20 años, etcétera, etcétera, y sobre todo recordarle que las inversiones están muy bien, que todos hemos aportado nuestro granito de arena para que se pueda llevar a cabo. Evidentemente, mucha de la faena que se ha llevado a cabo ha sido los técnicos de Radio Clemente, y hay que agradecerlo, pero le quiero recordar que todos hemos aportado nuestro granito de arena, vamos a entrar en detalles. Y dicho eso, también decirle que bueno, nosotros 20 años nos ha chirriado un poquito, dado que, por ejemplo, el colegio como se incorpora, el colegio que se conocía como el antiguo instituto, esa adecuación a CEI la realizó el Partido Popular cuando el señor Enrique era alcalde, al igual que la construcción del nuevo instituto. Por lo tanto, no vamos a entrar en discusión en educación, al menos nosotros, porque creo que está claro, pero creo que también corresponde a recordar las cosas para que no quede solo el titular de los 20 años, que bueno, tiene su matiz. Muchas gracias. Posiblemente, yo sí que quiero hacer algún comentario. Yo creo que la profesora lo ha explicado perfectamente y yo solo enseñaré un poco varios comentarios, sobre todo por el primer para poner en valor este plan edificante que con el objetivo de la consejería. Por la precariedad que había con muchos trabajadores en muchos municipios de la comunidad valenciana, con el fino hacinamiento que hay en algunos centros, por ejemplo el instituto de nuestro pueblo, las malas condiciones de deterioro que ha tenido durante 2 años. Y bueno, y con análisis de dificultades que efectivamente no contaba con los técnicos suficientes para llevar a buen término el desarrollo de las obras a todos los centros, bueno, pues se establece un sistema en que la mitad paga y los ayuntamientos son los que ejecutamos todo el trabajo. Y bueno, yo creo que está clarísimo que la Secretaría de Educación y el urbanismo vamos a colaborar íntimamente también el resto de gobierno, porque estamos plenamente convencidos de la verdad de este plan, así como el Partido Popular también ha comentado. Luego, por otra parte, bueno, yo creo que se ha hecho un buen trabajo desde esta Generalitat, que está gestionada por la empresa de compromiso apoyada por Podemos, y bueno, los chestanos van a directamente de todo este trabajo. Y yo creo que hay que destacar este cambio que teníamos de una gestión de
Chastegui, como comentaba la concejal, que se ampliará el IES, que tenemos un gran espacio importante, como sabéis. Ahí, por ejemplo, la cafetería es una aula, se han puesto puntos para poder dar respuesta a todas las necesidades educativas. Y luego también en el esquivar en el gasto de centros. Entonces, estos 2,5 millones de euros entre dos años pues van a ser un beneficio que yo creo que es muy agradecer y vamos a poner todas las cadenas a obra que sea posible entre 18 y 18. O sea que, vamos a ver, es algo bueno. Si no hay más intervenciones, sí que hay. Bien, parece que la política al final tiene que salir en algo que funciona en nuestro pueblo, porque creo que todos los que estamos aquí sentados tenemos muy claro la educación de nuestros hijos como uno de los valores más importantes que tenemos. Y ahora usted nos habla de barracones y saca la política y bueno, está genial como titular, pero digamos que cuántos barracones tenemos aquí en Cheste, 100, 200, 300, no haga demagogia, diga que en esto estamos de acuerdo, que hemos trabajado íntimamente del Partido Popular y con total lealtad, cosa que su intervención no ha hecho, para que esto salga adelante con las mejores de las intenciones y que usted ahora quiere poner la política y además la política autonómica por encima de los intereses de los estados. Aquí hemos colaborado todos en lo que se nos ha pedido y el día de vacaciones, y eso se lo digo yo en primera persona. Por lo tanto, déjese de barracones, déjese de política general. Aquí estamos en Cheste, estamos en un pueblo y no estamos para defender la señora Massa ni a la señora de los con ellos tendremos lo que debamos defender. Y si le exigirá, pues están que sí. Por lo tanto, te repito, estamos en Cheste. El Partido Popular ha ayudado, animado, colaborado con el proyecto. Así que no utilice eso. Porque si me no vamos a nueva escolar, hoy no es el día, pero si quiere nos puede decir lo que nos dijeron en la Consejería de Educación a instancia de la Unión del Partido Popular de la implantación de los ciclos. Y como hoy no es el día, lo dejamos y a ver si lo conseguimos. Porque fue una vergüenza. Y esa moción que todos produjimos a instancia de la Unión del Partido Popular, una moción, se dijo que se tenían que implantar porque respondían a los perfiles que iban a demandar y que estaban demandando a las empresas, y en esto el Partido Popular, y en este caso yo, colaboré también íntimamente y desde la lealtad que corresponde, en este caso incluso, aunque parece extraño que la política de la comunidad autónoma, con Compromís, creo que no hemos tenido ningún problema, el partido de Compromís, creo que no hemos tenido ningún problema en eso, hemos colaborado, hemos pedido los ciclos formativos y la respuesta no fue la calle. Ya hablaremos de los ciclos formativos, porque desde luego no lo damos por perdido. Y de educación a nosotros nos va a poder dar usted pocas lecciones. Con la herencia que la deja el Partido Popular en infraestructuras educativas. Mejorables como todo, por supuesto. Y el instituto, claro, si aumentan los alumnos, necesitará ampliaciones. Y si me dice, si yo pequeño, oiga, hay un presupuesto. Se hace a lo que corresponde y cuando se vea pequeño se tiene que cambiar. Porque lo de faltar dinero también lo dijo en la reunión. Lo recuerda usted. Y lo del mapa que usted ha dicho, que se ve en la boca diciendo lo del mapa, nos puede decir que está muy bien, pero el mapa escolar a nivel de formación profesional, que fuimos a la reunión, ¿qué nos dijeron? Que lo estaban elaborando. ¿Sabe la última noticia sobre ese tema? Que ahora para que ayuden a hacer el mapa. Con lo cual, la colaboración con la universidad está muy bien, pero necesitan que los profesores de formación profesional vayamos a ayudar. Porque no ha sido capaz de sacar en 2 años. Esa consellería que usted aquí ha dicho que está solucionando todos los problemas. Y le recuerdo que su titular de los prefabricados, día tras día, cuando salen, todavía quedan muchos en la Comunidad Valenciana. Y ustedes no los han eliminado en esta legislatura. Por lo tanto, centrémonos en Cheste, digamos la realidad de Cheste, y seamos leales. En este tema nunca se ha discutido y se ha trabajado conjuntamente y desde la buena fe.
de nuestra pasión es poner en valor, que lo voy a poner, lo que ha hecho la Junta Valenciana en la cuestión de edificar. Creo que ha habido una buena gestión en este caso y creo que tengo derecho a decirla porque lo merece. Evidentemente, todos los planes no se va a poder cambiar todos, pero la velocidad va a ser más grande y no se van a gastar un poquito en mano de día, en hacer corte ni en cosas de ese estilo. Dos cuestiones. Una cuestión es de la eficiencia y es que el Partido Popular en esta legislatura ha mostrado un interés en la resolución seco con los temas administrativos y que la colaboración es cierta. Eso es cierto. Pero lo que también es cierto es que en los 20 años de gobierno de la Generalitat Valenciana, del Partido Popular, jamás se dedicaron 132,4 millones de euros a eliminar la parte de infraestructuras. Por tanto, podemos discrepar del gobierno del botánico y muchas cuestiones. Pero es que esta cuestión es una cuestión importante y hay que decir que en este tema han hecho una gran apuesta por dar solución a un problema que era endémico. Y lo sabemos. Aquí posiblemente no es endémico. Si endémico en el tema de la reforma de infraestructuras, la creación de instrumentos es lo que habíamos oído. Es cierto, se hizo pequeño, se hubiera hecho más grande, esto es discutible. Pero lo que es indiscutible es que será la destinación de 5,4 millones por parte de la Consejería de Educación a cantar las cosas y a mejorar las estructuras. Y es también impensable que aquí, por la colaboración de todos, a esto hemos dado un ritmo impresionante. Y es también de reconocer que la colaboración del portavoz del Partido Popular, si no sé, en el tema de formación profesional, nos va a ser sumamente. Entonces, está clarísimo que la suma de fuerzas produce un incremento de los resultados. Eso no quita para que reconozcamos que en esta medida, es una buena propuesta y que el esfuerzo de destinar en una comunidad infrafinanciada, sobre todo por ustedes y por nosotros, tanto destinar 5,4 millones y año a una vuelta la posibilidad de educación con la posibilidad de cierre de la es algo que merece ser reconocido. ¿Eh? Yo soy de decirlo. Es así. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Pasamos al siguiente punto de orden del día. Que es el número 5, pliegos de la Federación de Trabajeras del Comité Industrial de la República de la Nación. Explica también la cuestión de las modificaciones estas que no tenían el Partido Popular. Vamos a ver. Se trata de aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares para la relación con o sin precio aplazado y o alquiler con o sin condición de compra de parcelas municipales destinadas al uso industrial en el momento industrial que no fue, mediante el procedimiento abierto, varios criterios de acción. El pliego de condiciones ha sido redactado por un servicio externo que tiene el ayuntamiento, porque era un pliego tanto especial y después de varias reuniones se ha acordado que lo abordaron. Se han presentado varios borradores. El último se ha perfilado ya esta mañana con alguna pequeña corrección, como eran los plazos iniciales de el pago aplazado, que era 5 años y se le va a 10, ¿lo explicas tú? Vale. Bien, pues en definitiva se trata de poner en afinación las parcelas que quedan en Pinoray, porque se ha demostrado determinado interés por determinadas industrias. Dado que no se puede hacer una publicación directa, sino que tiene que llevar el cumplimiento de pública oferta, pues por eso se aprobaron los pliegos, se publicarán, se publicarán los contratos y los clientes se adjudicarán. El tema se estudió en la pasada Comisión de Urbanismo del día 21 de septiembre de 2018. Asunto número 2, explicó el expediente del señor alcalde, Partido Socialista, Izquierda Unida y Compromís, que lo van favorablemente, Partido Popular y el Bueno, como saben todos, Pinoray es un pueblo
nos han ayudado un gabinete externo a realizarlo y así en síntesis, por ejemplo, la venta de un pago aplazado sería un pago del 20% inicial y luego se pagaría, digamos que proporcionalmente, durante 8 años. Esa es la última cuenta que sabía que el pago no tenía en la revisión. Esta es una ventaja. Y bueno, luego el alquiler, nos vamos a lo que nos marca la ley, que es ese 6%, y luego el alquiler de compra es una variante más. Lo que intentamos es intentar es enajenar esas parcelas o alquilarlas y las compras que nos pagan. El precio es el mismo de siempre, lo que costó para dejarlo, debido a todo lo que costó. No hay dificultades para modificarlo, añadiéndole las. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros desde el Partido Popular, y ya que es un proyecto que hizo el Partido Popular para tener ese suelo industrial de la población de Cheste y dar más dinamización a diferentes empresas, tanto de Cheste como las que pudieran entrar desde fuera, cualquier opción que sea facilitar el rendimiento de ese suelo de cara a los estados, porque en definitiva es una inversión que se hizo con el esfuerzo de todos los estados, dado que se hizo con presupuestos municipales, la entendemos oportuna y lo haremos. Más. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al punto número 6, que es la aprobación definitiva de la Cuenta General de 2017. Por eso, si quiere aclaración, Carmen, el fundador de la Bien, formalizada la Cuenta General, de acuerdo con lo previsto con la legislación vigente, pasó por la Comisión de Hacienda del día 25 de mayo de 2018, se tomó en consideración la misma y se procedió a su presentación en el Boletín Oficial de la Provincia por 15 días más 8 meses. Dicho anuncio se realizó a través de inserción en el Boletín Oficial de la Provincia del 14 de junio de 2018 y durante el plazo que ha estado expuesto reglamentariamente no se ha producido ninguna alegación. Por lo que entiende quien suscribe, procede su aprobación definitiva si se está mal. ¿Has terminado, José? Sí, sí. Carmen, diga. Buenas tardes. Bueno, traemos a pleno, como ha explicado el secretario, la aprobación de la Cuenta General del año 2017. Efectivamente, en el pleno de 5 de abril pasó la liquidación del ejercicio y posteriormente comisión informativa se dio cuenta de la cuenta general. La cuenta general es un conjunto de documentos y estados que la entidad local tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, es decir, la situación de los bienes y derechos de la entidad local, de su financiación y de sus préstamos y deudas al final del año. Y también de los ingresos, gastos, beneficios y pérdidas de la entidad local durante el año constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios. Esto es el instrumento que permite a la corporación y a los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario. Permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos. Es en definitiva un mecanismo de control. Como ha explicado el secretario, se entregó la documentación en la Comisión de Hacienda el 25 de mayo, posteriormente se publicó en el BOE, habían 15 días más 8 más, lo dice así la ley, para presentar la declaración y no se presentaron y por tanto pues, se trae para la aprobación definitiva. Como he explicado, es un mecanismo de control que luego se remite al siguiente decreto para sea fiscalizado. Como dice, la aprobación de la cuenta es un acto esencial para la fiscalización de esta por los órganos de control externos, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella y genera responsabilidad por razón de las mismas. Compone la cuenta general el balance de este instrumento, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. Se elaboran los técnicos del ayuntamiento,
destacar que la gestión que este ayuntamiento ha hecho con los fondos de los ciudadanos de Chester, pues en el año 2017 no ha sido mala, porque según las liquidaciones de intervención, pues el resultado presupuestario, o sea, la diferencia entre los ingresos y los gastos, ha sido de 2.210.247. O sea, eso representa el superávit de este ejercicio. El superávit que, como he dicho en otras ocasiones, la ley de estabilidad presupuestaria del Estado, del Ministerio de Hacienda, que no se nos permite modificar, impide que nos gastemos, porque además de la ley de estabilidad presupuestaria, existe la regla de gasto que impide que los ayuntamientos se gasten un porcentaje mayor al ejercicio anterior, que en este caso para 2017 era el 2,1. O sea, este ayuntamiento, recordando 9 millones de euros, solo pudo gastarse lo mismo que el año anterior, más un 2%. Con lo cual, la gestión entendemos que ha sido buena, ha sido bastante buena. Esto ha generado un ahorro neto en el ejercicio 2017 de 2.798.000. Ahorro que queda en las arcas municipales, que cuando las leyes de estabilidad presupuestaria y las otras leyes que limitan a las entidades locales realizar el gasto que realmente se necesita para atender el pueblo, cuando estas leyes, como digo, se modifiquen, pues el dinero estará ahí, podemos gastarlo. Y bueno, pues la gestión que este equipo de gobierno ha hecho de las cuentas públicas creo que ha sido aceptable. De hecho, hay en los bancos a principio de año, o sea, a 31 de diciembre, habían 7 millones de euros de liquidez. La liquidez del ayuntamiento es de 7 millones de euros. Están ahí, están en las cuentas públicas. Es verdad que hay otras pendientes de ejecutar con este dinero, pero bueno, creo que la situación. Gracias, señor alcalde. La verdad es que dos cosas muy sencillas. Una, si tenemos tanto dinero y ustedes lo hacen también, pagan los impuestos. No se preocupe que en eso le va a ayudar el partido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no saque el dinero del bolsillo. No saque el dinero del bolsillo de los chestanos si vamos también. Y que los chestanos tendrían que quieren hacer con esa parte de impuestos que no hace falta que paguen, porque ustedes gestionan también. Y dos, no sé, cuando quiera presentamos una moción. La hacen ustedes, nosotros nos sumamos, sino lo haremos nosotros y pedimos que cambien esas limitaciones. Lo digo porque ahora es un partido en Madrid, a lo mejor la cosa cambia y ustedes se pueden gastar absolutamente todo lo que consideren oportuno. De todas maneras, ya le digo, todo dinero que se recauda en los estados, seamos racionales en los impuestos. Nosotros entendemos que ustedes no son los estados. El Partido Socialista gobierna en Madrid, efectivamente, con los 4 votos, pero sí que es verdad que existen resquicios en la ley para modificar la ley de estabilidad presupuestaria. Como en esta semana hemos oído cosas de ustedes, con sus mayorías, ustedes y ciudadanos, impiden. Este ayuntamiento, desde el año 2015 que está gobernando, hasta el año 2019, que ya se ha propuesto una bajada del valor catastral, ha bajado el IBI en un 7,7%. O sea, los ciudadanos en el 2019 pagarán de IBI un 7,70% menos que pagaba en el 2015 cuando nosotros llegamos. ¿Por qué no se puede bajar más? Que sí que sería nuestra intención. Porque cuando se elaboran los presupuestos del año siguiente, nosotros tenemos que hacer una previsión de ingresos. Previsión que se baja, que se basa en los ingresos estimados. Y si queremos luego poder atender los gastos previstos, esos ingresos tienen que estar reflejados en nuestros presupuestos, que luego por razones diversas se recauda más, pues eso queda ahí de ahorro. Y ese ahorro al año siguiente se gasta, es el remanente de tesorería que se gasta en inversiones sostenibles. O sea que no, no es que el dinero se pierda, el dinero está ahí y se gasta en inversiones sostenibles. Y repito, que en el 2019 se va a bajar el IBI, los valores catastrales, y bueno, la previsión es desde el 2015 al 2019 una bajada del IBI de un 7,70% con respecto al IBI del Partido Popular. Bueno,
tenemos un par de turnos. Vamos a intentar, vamos a ver. Sí, sí, para yo, es que necesito. No, pues hay gente, sí, ya te lo digo, ya no es para esta ocasión. Vamos a hacer el. Ya lo sé, ya lo sé, pero para otra más. Vamos a ver. Hacemos así, ¿vale? Sí, lo no puedo. Y es que si no, ya pierdo la cuenta de quién habla primero y quién habla después. Bueno, no obstante, algo. No, es que, claro, pero nosotros, aunque cada quien podía tocar la palabra en un momento, la compañera de Hacienda. No es para saber, vamos, no, 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 como compromiso presentamos una moción ya sobre el tema de la sostenibilidad financiera. Nosotros, como nos parece bien que ahora tanto PP como PSOE se quieren encontrar, ahora gobierno yo, ando gobernado a otro, pero pensamos que esa moción tal vez tenga una oportunidad. Por lo tanto, no sé, la verdad es que no lo he entendido tampoco la intervención del portavoz del Partido Popular. Simplemente era eso. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la ley general? ¿Votos en contra? ¿4? ¿Abstención? Ahora vamos al punto número 7, que es dar cuenta de los reparos 2017. ¿Nos gusta? ¿La habitación solamente? Gracias.
Si quieres hacer una intervención. Mira, hemos con mucho detalle sobre la luz, porque las seguro que tenemos bastante dudas sobre algunas cosas y sobre algunas cuantías con pocas empresas. Muchísimas gracias. Bien, también espero que podamos ver por qué estamos tranquilos. Pasamos a nuestro segundo. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, que es el número 8, que es una moción de compromiso, municipalización de la gestión y el servicio de aguas potables de Chañar. Vamos, Vicente. Sí, bien. Ahora de iniciar un poco la lectura de la moción, decir que anteriormente en un punto se está comentando por parte del Partido Popular que aquí veníamos a trabajar en pos de mejora de la ciudadanía de Cheste y de cosas que trabajan en conjunto, como el tema de la educación. Y es cierto, yo ahí, en ese punto no tomo la palabra porque podría haber sacado pecho a título personal, ¿no? De la estar, que es el conseller. Entiendo que la educación es una cosa tan transversal que no vaya a ver a puesto que la concejala de que ha hecho una posición bastante aceptable y coherente a las necesidades reales que dicho esto, me vais a permitir que la parte introductoria de la moción, en la que más o menos habla del artículo 116 de la ley de régimen local, voy a obviar esos dos puntos porque es importante lo siguiente, ¿no? Que es la municipalización de la gestión y el servicio de aguas potables de Cheste. Entonces viene a decir más que tres. Cheste es un municipio del País Valenciano, perteneciente a la provincia de Valencia, a la comarca Chivas de Unión y según los datos del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero del 18, el término municipal de Cheste contaba con una población de 8.471 habitantes. Está formado por un núcleo urbano y zonas de desigualdades, además de tres polígonos industriales. En este caso son polígono industrial Castilla Tabac, que se encuentra situado en el sureste, el polígono Quirogay, que hace un momento se ha estado viendo a él, situado en el oeste del casco urbano, y también en el este de la población se sitúa el parque empresarial Circuito. Actualmente el Ayuntamiento de Cheste, ahora ya entramos un poco en el tema que nos lleva, gestiona de forma indirecta el servicio de suministro de agua potable del municipio, es decir, la gestión la realiza la empresa regional Valenciana de Agua, conocida como la CESA. A raíz de un convenio, un pliego contrato, a fecha de hoy, inexistente, perdido o se encuentra desaparecido. La verdad es que lo único que hemos visto ha sido un pliego, pero que se supone que por los años que ha transcurrido, pues esa contratación ya estaba vencida hace un par de años. Vale. Asimismo, el servicio todavía es prestado por la misma empresa, justo que la ley obliga a no dejar sin servicio a la población, ¿no? Bien, por otro lado, para poder llevar a cabo la municipalización del servicio del agua potable en Cheste, deberían de tenerse en cuenta ciertas actuaciones concretas que incidan de un modo efectivo y directo en la prestación del servicio. Esto es desarrollar un organigrama que se compusiese de, son 9 puntos más o menos principales, pero de ahí llevaría mucho más desarrollos cuando ese trabajo y ese estudio se realizase conforme. Uno sería una dirección técnica, dos administración, tres gestión de abonados, 4 área de explotación, 5 mantenimiento, 6 contadores, 7 calidad de agua, 8 gasolina, 9 inversiones. Está claro que para todo esto sería necesario personal, en este caso municipal, administrativos, técnicos, generos, puesto que casi todas las mociones que desde Compromís han estado presentando en estos 3 años, si hacemos memoria y repasamos, nos daremos cuenta que casi un 90% de ellas tienen una continuidad en el tiempo y una duración. O sea, todas han ido llegando con un sentido, para terminar posiblemente en el 2019 como quedando también, ¿no? Bien, dicho esto, además debería de incluir todas las aportaciones necesarias, tanto de medios humanos y materiales, que se precisaran para poder resolver cualquier emergencia extraordinaria que pudiese ocurrir durante la gestión del servicio. Todo ello debería estructurarse bajo la dirección del Ayuntamiento de Cheste a través de la delegación, en este caso la Consejería de Servicios Municipales, de la cual dependería los medios humanos necesarios para ofrecer el servicio en unas condiciones dignas. También sería necesario conocer ingresos y costes de la explotación de los servicios de abastecimiento de agua de Cheste. Por ejemplo, ingresos en referencia a conceptos como
cuota de consumo, cuota de servicio, contratación de contador e inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. En referencia a costes, serían los costes de la empresa que actualmente realiza el servicio, los mantenimientos de la red, control analítico del agua, energía eléctrica, tratamiento del agua, informática y control de pérdidas, entre otros. Una vez se dispusiesen de los ingresos y gastos anuales del servicio, podría hacerse un cálculo de balance de ser viable la gestión municipal del servicio de abastecimiento del agua. A partir de ahí, el ayuntamiento debería de realizar un diseño basado en el trabajo a desarrollar. Por tanto, desde el compromiso tenemos que ayudar al norte a llevar a cabo este tipo de políticas, que sin dejar de tener un contenido de nacionalidad económica, resuelvan problemas que puedan mejorar la calidad de los servicios, ya que los representantes públicos que han elegido hacer a mí los competentes gestionar la economía municipal, como bien decía antes el portavoz del Partido Popular, que los impuestos de los chistarros se pueden bajar. Esos impuestos estaban cobrados anteriormente y, en cambio, todas estas cosas pues, no se plantearon en la ciudadanía y son necesidades de primer orden. Todos los impuestos y el dinero que aporta la ciudadanía debemos de devolvérselo a la ciudadanía y revertírselos en calidad de servicios. No está bien el bajar impuestos, porque si bajamos impuestos pero damos muy buenos servicios, no tiene ningún sentido. En cambio, si pagan impuestos coherentemente, pero somos lo suficientemente coherentes para poder dar un servicio de calidad para que el pueblo y los ciudadanos puedan beneficiar, esa es la función del impuesto, no tiene otra función. Bien, por consiguiente, se propone al pleno la adopción de los acuerdos siguientes. Primero, que el Ayuntamiento de Chester en pleno se comprometa a encargar el estudio para conocer la realidad técnica y económica del servicio con el objetivo último de poder determinar la forma de gestión más beneficiosa para los beneficios, digo, para los vecinos del municipio de Chester. Segundo, que el Ayuntamiento de Chester se comprometa a poner en marcha la municipalización del servicio en caso de que el resultado que se obtenga del estudio muestre la viabilidad de la gestión. Tercero, que por parte del Ayuntamiento se inicie el expediente administrativo correspondiente para decretar el cumplimiento de la propuesta de acuerdo del punto primero y segundo. Y cuarto, pues vamos a la ley de sostenibilidad financiera, que no es una ley que se inventa ni Compromís ni el tipo de botánico. Una parte del tipo botánico no se la ha inventado, pero ahora está en el gobierno y podía tener la potestad de modificarla y cambiarla. Y eso son funciones valientes que debe de tomar alguien cuando se encuentra en el gobierno. No podemos criticar al gobierno cuando está, porque no toma estas decisiones y aprieta el recorte de la ciudadanía, y cuando decimos que si llegamos no vamos a cambiar, no podemos no hacer nada para cambiarlas, aunque no se tenga la mayoría de los votos. Es algo tan simplemente sencillo que si no se propone, no sabemos cómo cumplir. Bien, dicho esto, es otra moción y que juzgue el pleno. Yo la verdad es que cuando leí su moción me quedé extrañado de que usted no me llamara, porque ya tiene mucho tiempo. Y a inicio de legislatura recuerdo una reunión, creo que no era una comisión, pero bueno, en la cual estaban representantes de todos los grupos políticos, estaban comenzando ese trabajo y nadie se había planteado los dos puntos que usted lleva en esta moción. Nadie. Yo le voy a preguntar una cosa, espero que seamos honrados todos, y que me diga quién lo planteó el estudio y la viabilidad que va a tener. Y con todos los datos, quiero recordar que se dijo así, tomar una decisión coherente y sobre todo que sea lo más favorable posible para la gente de Chester. Si me contesta con honradez, como seguro que usted lo va a hacer, y bueno, contesta lo que yo creo que debería de contestar, porque la verdad, a lo mejor nos tendríamos que haber sentado y decir que era una moción del Partido Popular y del Compromís de Chester. Muchísimas gracias. Sí, se abre un turno. Nada más llegar, nada más llegar, en la reunión que tuvimos con todos los
pedimos un estudio a una empresa de la red, un estudio para analizar y estudiar las ventajas e inconvenientes de municipalidad o de ciudad. En aquel momento esta empresa presentó un trabajo deficiente que nos servía y la relacionamos con la red. Mientras tanto, surgió una oferta de la asociación para que fuese GEVASA nuevamente, no GEVASA, perdón, no explico mal. No sé si la Diputación con un convenio que tiene su tecnología, que es GEVASA, empresa pública, participa en 50 años, porque en situación 49. Al parecer, la Diputación está estudiando la posibilidad de que ejerciese esa actual. No voy a entrar en toda la normativa posterior. Entonces, ahí nuestros técnicos empezaron a trabajar en una propuesta que nosotros esperamos porque pensamos que si yo quiero hacer fuera de la propia Diputación, íbamos a tener muchísimas más ventajas a la radio sociales y cualquier otro momento. Entonces, tenemos un trabajo técnico impresionante para optar por esa vía que era sin pública. Se acercaba bastante a la política de funcionarios que tenemos. El año pasado se había salido por un problema de educación. En educación no sabemos muy bien por qué razón los partidos que editaron no tenían un acuerdo y por parte de los técnicos también hay cantidad de problemas. Entonces, en este momento, no hay posibilidad de cerrar un acuerdo que se estaba cerrado para una persona del agua con la colaboración de la Diputación. El otro día tuvimos una reunión nuevamente para ver por dónde estamos. Y ya hay una empresa que está haciendo un estudio de viabilidad sobre la municipalización de la agua. Estamos a la espera de la agencia. Por lo tanto, la moción cabe perfectamente porque estamos en esa. Vale. Y un poco ampliando esta opción, nosotros, como sabéis, tenemos un contrato de GEVASA que es del año 92, que vencía en 17, y durante esta legislatura, ¿no? Desde la intervención, vamos a aproximar al final del contrato, 17, lo que nos comentó es, obviamente, lo que hay que hacer era denunciar el contrato, porque estamos en la finalización, y esto sucedió en 17. Bueno, entonces, en este tiempo se ha hecho por parte mía y por parte del equipo de gobierno varias gestiones. Entonces, lo que había que determinar son varias cosas para ver qué decisión se tiene que tomar. Una es el sistema de gestión, otra es las fuentes de abastecimiento y luego también las inversiones necesarias para hacer efectivas estas fuentes de abastecimiento y además los arreglos que quedan pendientes en la localidad, para la red, también incluso quisimos incorporar la cuestión del control de los vertidos de este contrato, o al menos lo planteamos encima de la mesa. Respecto a ese sistema de gestión, los padres de viajes, sobre los pros y contras de esta gestión directa o indirecta, en la selección, yo no sé si me acuerdo mal, participasteis, ¿no? Bueno, en todo caso, la licitación se realizó, pero el resultado, de cualquier manera, era deficiente, pero también era casi automático, porque decían que a nivel de costes, más o menos, salía igual una que la otra, si bien era un poco más barata la de la gestión pública. De todas formas, también nos pareció algo suficiente, no nos pareció exhaustivo, no nos pareció que respondía a lo que nosotros queríamos. Justamente nos apareció lo de la Diputación, que nos ofrecía firmar un convenio con la propia Diputación. ¿Y por qué? Porque la ley de bases a los municipios menores de 20.000 habitantes, en los que se demuestra que prestando a la Diputación el coste de la prestación de ese servicio es más reducido, te lo puede prestar la Diputación directamente firmando un convenio. La Diputación, para prestar ese servicio, podría tener que funcionar, pero tienes una empresa pública, que es mayoritariamente de Diputación, un 51, y el resto es de Omni, con el anterior a la Costa Valencia, que se llama Omni. Bueno, entonces, haciendo ese trabajo, claro, vimos que esto era una opción, como decía Marek, es más, además, es más rápida de gestionar, una Diputación, una municipalización. Pero lo que hemos visto es que hay un desacuerdo dentro de la Diputación y de los técnicos, porque si bien la fundamentación jurídica es perfectamente viable, porque está en la ley de bases, el problema es cómo se plasma eso dentro de en un convenio para la relación con los ayuntamientos. Entonces, ese está el problema, pero además ha habido un cambio en la de la Diputación y está todo en revisión, está en revisión de Inglaterra, está en revisión de y tal. Entonces, nosotros, evidentemente, lo que deberíamos hacer es tener preparado un plan B, porque no podemos estar
esté y yo me voy a poner a hacer que se lo quite y si no se hace no lo elimináis aquí en el pleno, pero sí que se va a hacer. Y entonces otra de las cuestiones que había que tocar era las fuentes de abastecimiento. Entonces se estuvo analizando todo. Entonces, considerando el plan hidrológico de Cuenca, pues la Confederación Hidrográfica de Cuca, se establecía que la Cheste Chiva-Godelleta había una retrocesión, por así decirlo, de 5 hectómetros entre los tres municipios. También considerando la sobreexplotación del acuífero de la Cheste Unión y habiendo hecho el estudio de la propia Confederación, la patente de cómo está la fuente de agua, lo que nos decían es que lo mejor es que nos reconstruyéramos y por eso se hizo el trabajo, y también se trabajó a pleno, de firmar un protocolo con la ESE para que nos dé el agua y tengamos el mismo agua de Valencia. Y también había que ver que se trabaja con la manera que se entiende sobre los técnicos, junto con el base, porque ellos son los que tienen información actual con nuestra red, ver varias cosas de las inversiones, como se estoy diciendo, por una parte la sustitución del filtro de cemento, que es una moción de este pleno, por otra parte la necesidad evidente de que hay que desactualizar la red, fugas, por ejemplo, luego asegurar la conexión de agua en aguas perdidas, en la conexión de aguas perdidas, porque tienen poca presión, etc. Y luego completar la cosilleta, hacer la primera con el EMSI, tener un X dinero cada año para cada vez que se vaya para hacer frente a las extracciones o para hacer frente a las urbanizaciones de calles, hay que tener un remanente cada año para eso. Entonces, las emisiones solamente del casco urbano, estoy tirando de memoria en este momento, la autonomía es que deberán 1,2 millones de euros, solamente las del casco urbano sin contar las demás. Entonces, aquí la decisión, que es la que os acabará de ver en ese estudio, que también contaba la concejal, es si optamos por una gestión pública, el ayuntamiento tendrá que pedir y solicitar un crédito para realizar las inversiones, y si es privado, bueno, pues tendrá que ir por años de por los años de servicio, y en base a la capacidad de movilización que tenemos, que es aproximadamente 10.000 euros al año, pues claro. A no ser que, de repente, en diputación, vean la luz y por fin nos faciliten, nos permitan firmar ese convenio y tal. Esa es la decisión, por tanto, yo no veo normal que se estudie, porque ya se está estudiando. Entonces, yo, nosotros, como Partido Socialista, votaremos la moción favorable. ¿Partido Popular? Bueno, no es verdad, porque las. Y lo que me gusta. Estoy tratando. A ver, José, por la vez no voy a estirar. Voy a estirar lo que has dicho, porque me ha apuntado muy antes. Pero claro, hablamos de Eje Basta como una empresa pública, sin pública. Honestidad, honestidad, lo de antes, me han contestado que antes, quieres que lo repito también. La empresa que se la adjudicó esa gestión integral del agua salió caro. En la plataforma de la confesé también, porque viste que estabas en la reunión. Cuando presentaron en los proyectos tres o cuatro empresas, estaba presente y decidisteis coger a la empresa esta, decidimos coger a la empresa esta que nos otorgara. Nos presentó un estudio, pues le faltaban bastantes comillas, ¿vale? En todo el trabajo que presentó y nos ajustaba a la realidad. Dicho esto, como todos lo han dicho, ya no estoy quitando la razón de eso. Bien, la moción está. Compromiso elaborado el día 27/8/2018, una semana que estuve de vacaciones, pues haciendo su plan de mi padre, y entiendo que el resto también está de vacaciones. Y la registro el día 10 de septiembre. Pasado, creo que fueron 7 o 8 días del día 10 de septiembre, sí que es cierto que por parte del señor alcalde se invita a una empresa de ingeniería que venga y explique a ver el tema de la gestión del agua, cómo podía hacerse y qué pasaba. Así que la alcalde se podía hacer ese estudio. El estudio, yo no sé si se podía hacer, ¿vale? Eso con no respirar. Yo no sé si se podía hacer. Siendo honestos. En esa reunión yo digo que esta moción ya había presentado. Siendo
centro de esos. Bien, más. Se ha hablado de los abastecimientos, de que no, de que la cosa, que no se habla en los estudios de abastecimiento, de que los pozos, los bajos, hay que decir que parte de esos informes que ha estado pasando en Nevasa estos años, había algunos pozos que un año no tenía agua porque no daba suficiente caudal para poderlo trabajar y así que lo recibiese la población y al año siguiente resulta que sí que no. Pero yo no voy a entrar en ese punto. Yo simplemente quiero apuntar una cosa. Respecto a que en estos momentos estamos pagando la agua de los 60 y la consumimos de un pozo de China. Hacer los 60 céntimos el metro cúbico. ¿Cuándo podríamos pagarla entre 0,14 y 0,20? Eso es lo que está costando a los ciudadanos el Cheste en estos momentos. Y hay que decir, como antes también se hablaba de pagar impuestos, hay que decir que este documento y este acuerdo se firmó con el alcalde de Chile del Partido Popular y el anterior alcalde del Partido Popular de Cheste el día 8 de septiembre de 2014. La compra de agua a 0,60. El pueblo de Cheste en este momento está pagando la compra de agua para consumo humano a 0,60. Bien, hay que pedir un crédito. Un crédito que se amortiza exactamente igual que trabaja en Gebasa. Me explico. En Gebasa, el capital uno tiene un capital ahí de reserva cuando inicia una obra de inversión o cuando hace el servicio. Gebasa trabaja con créditos y ajeno a los convenios y contratos a 20 o 25 años. Con los cargos de las cuotas que se pagan en el recibo, se va pagando eso y obtiene sus beneficios. Y obtiene sus beneficios. Por lo tanto, esa gestión se realiza desde el municipio, del ayuntamiento, se hace pública, nosotros podemos pedir ese crédito que se amortiza también con esa cuota de servicio que se paga en el recibo. Es algo igual. Y las inversiones, por cierto, inversiones que creo que es desde el 2007, 2008, 2009, empezaron a hacer un seguimiento de ese contrato que venía de hace 30 años atrás. Pero no podemos saber con exactitud si ese dinero que dicen que tenemos a nuestro favor, los ciudadanos de Cheste, para hacer inversiones, es el real oro. Porque no ha habido un seguimiento sobre esa gestión y un control. Eso no lo saben los ciudadanos de Cheste y nosotros tampoco. Nos tenemos que fiar de su palabra, creernos que ese dinero que tienen ahí para hacer inversiones en obras de mejora, en calles como apuntadas en alcance, es el correcto. Yo no lo sé. Compromiso no sabe. Le genera esa duda. Le genera esa duda. Es más, estoy convencido, o estamos convencidos del compromiso, porque hemos visto presupuestos sobre inversiones de mejora en otras poblaciones, que han hecho para mejorar condiciones de agua, alcantarillados, presupuestos presentados por Gebasa, por esas inversiones y presupuestos presentados por empresas de la población, y la diferencia de dinero es abismal, mucho más alta de Gebasa que la que hacen los propios empresas de la localidad. Eso como lo controlamos. Es un dinero que tenemos que pagar los ciudadanos. La verdad es que a compromiso nos cuesta entenderlo. De ahí la idea de estos dos años de parálisis que se inició, pero se dejó paralizado todo. Y la verdad es que ha habido más reuniones sobre Gebasa e historias a las cuales compromiso no ha asistido. Yo no sé qué ha pasado. Tenemos esas dudas. ¿Cómo es que no es normal? ¿Qué ha ocurrido ahí? Y últimamente esta semana, a raíz de que se registra esta moción, hay que ver los viajes que han hecho los señores de Gebasa hasta el ayuntamiento. Los viajes que han hecho los señores de Gebasa hasta el ayuntamiento. Yo no sé si será la moción, pero hay que verlo. Días de dos veces, porque yo los he visto. Es más, una vez de ellos, el que vino me dijo, esta vez en el alcalde, digo, no, bueno, pues no voy a parar por teléfono. Con esto no está acusando. ¿Vale? No voy a ganar el secreto. Que no sea acusando, no sea acusando, señor.
entonces interrumpir. Bien, yo me terminaría. Es que no podemos. Es más, la Casa de Aranjuez le pidió que nos dijese el caudal que tiene el pozo del agua de la Saza, porque resulta que este ayuntamiento pagó una avería del pozo de la Saza de 75.000 euros y aún no hemos podido saber si tiene caudal o no tiene. Hay quien dice que está sin tocar el agua. Y si está sin tocar, porque no sabemos el caudal. No es del ayuntamiento, está claro. Pero hay pozos que sí son municipales. ¿Por qué no se hace el estudio ahí? Es que son todos en el estudio que hay que realizar también hay que hacerlo. Y saber recordar que hay carencias. ¿Por qué tenemos que pagar los ciudadanos a 0,60 el metro cúbico de agua pudiendo pagar a 0,14, 0,14, 0,20? Esa es la respuesta que deberían de darnos. Y con esto las inversiones las podríamos realizar perfectamente. Perfectamente se pueden realizar. Porque ese dinero que según ellos, ¿verdad? Lo tendríamos nosotros y lo podríamos invertir en mejora de la red, en mejora del servicio y bueno, para mejorar, que hay muchas cosas que mejorar por el subsuelo, porque la prueba la tenemos con lo que nos ha caído estos días atrás. Años que se está metiendo dinero de todos los ciudadanos de Chester,
en una sociedad y en un local que no es del pueblo, porque no es de los ciudadanos, es de una sociedad privada, entendemos que ha llegado el momento de que nos planteemos y que planteemos al pleno la realización de la construcción de un auditorio que en este caso reuniría las condiciones de seguridad, técnicas pertinentes, generaría puestos de empleo y reduciría otro tipo de costes. En fin, dicho esto, paso a leer los puntos que solicitamos de acuerdo, que vienen a ser, primero, que el Ayuntamiento de Cheste en pleno se comprometa a consignar la partida presupuestaria al prestador del coste en euros de dichas inversiones en el presupuesto de las anualidades, y esto es lo importante, que no es tirar a saco a gastar dos años en dinero, sino con tu banco, las dichosas de ella, de los tener financiera, anualidades de 2019, 2020, 2021, 2022, a 4 años. ¿Vale? Con el fin de costear los gastos e inversiones necesarias tanto para el estudio e intervención y finalización de la construcción del auditorio municipal de Cheste. Segundo, que por parte del Ayuntamiento de Cheste se inicie el expediente administrativo correspondiente para decretar el cumplimiento de la propuesta, en este caso la construcción. Tercero, también a través del preceptivo informe de intervención municipal se compruebe si la propuesta tiene viabilidad financiera tal, tal, tal. Y cuarto, compromiso como defensores de la colaboración y la participación de la familia de Cheste en aquello que entendemos que atañe en su dominio diario y en sus vidas, propone que esta propuesta y en pos de la participación nuestra podría a este punto añadirse a todas las mociones. Compromiso de ningún inconveniente en que se solicite y se convoque un referéndum en el cual participe toda la ciudadanía, puesto que entendemos que son mociones lo suficientemente importantes para que el ciudadano pueda expresar aquello que considere que es lo correcto o no correcto y poder intervenir en algo que le atañe. Es decir, y volviendo a que todas las mociones que han ido presentando las cumplen en el camino. Se presentó también una moción tiempo pasados donde se pedía al Congreso que ratificase la ley electoral, esto es la Constitución, para que se permitiese el voto a los mayores de 16 años. Aquí se pide que todos los ciudadanos a 1 de enero de 2019 que tengan 16 años puedan participar en ese referéndum y votar. Ese es el sentido de la moción, puesto que entendemos que ya se ha invertido bastante dinero de todos los ciudadanos de Cheste en algo que no es los ciudadanos de Cheste. Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Nosotros no lo hemos leído atentamente y aparte de tener más información, nuestro voto será de abstención. Nosotros votaremos a favor de la moción por dos razones fundamentales. La primera, porque pensamos que no somos lo que hace el pueblo de Cheste de Salud. De hecho, la gente demanda el programa al cine todos los fines de semana y el teatro está absolutamente lleno de lo que programar. Pensamos que si se sigue aumentando la oferta festiva y cultural delante de la localidad, que es el deseo que desde izquierda que tenemos, un segundo teatro necesario, naturalmente sí es viable, la moción establece que sí es viable, por lo tanto lo daremos a favor, y creemos que es muy importante ya encargar del departamento de urbanismo, y si el departamento de urbanismo puede a una empresa externa, que le tendrá una propuesta de fines, diseño y presupuesto para que pueda estudiar su viabilidad. Porque si no se estudia la viabilidad, no lo podemos saber. Y consultar la política pública, como es una obra grande, y eso sí que hay que consultar. En el sentido que está haciendo María Ángeles, me parece que hemos hablado, que además de pacto teníamos presupuestos, era un estudio para lograr el teatro que ya estaba en el proyecto de teatro que se hizo en la época de la República, y para adaptarlo a los tiempos de hoy, si se necesitaba todo, si se necesitaba todo, se necesitaba, etc. El año sigue en vigor, el dinero está disponible en el departamento de Lengua para cargar ese estudio y adaptarlo. Entonces, no sé, no veía realmente no veía algo necesario. Si vamos a tener un problema para trasladarlo, vamos, sobre yo, no sé, realmente no hay ningún problema, pues solo que haya apartado y sigue en pie. No entiendo el cambio de que sí se tiene que hacer, si le hemos quedado a otro. No sé si te he entendido mal la moción o si le falta no. Y luego, por otra parte, el acuerdo primero en el que se dice que se comprometa a consignar la partida presupuestaria, no sé si podemos comprometer eso. Voy a dar
consejo no lo tendría que haber hecho. Este concejal no tiene la competencia de actuar. Y este concejal, hasta la fecha, ha respetado las competencias de cada concejal del equipo de gobierno. Dicho esto, en la moción, como dice el anciano, dice que se haga el estudio, no es que no diga que no se haga ese proyecto que existe, sino que se actualice, se haga el estudio de ese proyecto. Y al mismo tiempo, se construyó un nuevo plan. Mira, José, yo no tenía realmente el punto que es el presentador de la inversión. Yo lo único que veo es aquí que se ponga ya el año que viene y ya está. Y pues, pero sí, a mí me ha en la comisión de urbanismo el secretario igual que el resto. Si te da, si quieres, toma esto. No, ya estoy en el cambio. Bien. Dicho eso, yo simplemente voy a decir desde el ejercicio 2006 al 2016 datos que he conseguido encontrar, puesto que anteriormente parece ser que se ha difuminado y con muchas cosas. Entonces, quiero decir que en ese periodo de 10 años el Ayuntamiento del pueblo de Cheste ha invertido en el Teatro Liceo 762.928,82 €. Se lleva metiendo dinero en el Teatro Liceo de Cheste, y vuelvo a decir lo mismo, no es del pueblo, desde 1988, que se hizo el primer acuerdo convenio municipal con el teatro. Creo que tendríamos ya un teatro municipal. Creo que ya lo tendríamos. Hay que decir que el proyecto que se encargó en su momento fue la época del boom inmobiliario, y como creíamos que este país era Las Vegas, pues los precios iban como iban. El proyecto está, creo que se puede adaptar perfectamente y evaluar los precios. Los tengo que dar seguro que no van a ser los mismos que fueron en aquel momento. Pero si ponemos datos, el Partido Popular no lo tiene claro. No sé, espera, 762.928,82 €. Eso, que hayan datos contables desde el 2006, y se han perdido muchas más cosas que no están contabilizadas: tiempo, trabajo, brigadas, historias, vidas, vidas, pagos a tramoyistas, no había contrato, no sabemos quién les pagaba, cómo les pagaba. Ahí, durante todo ese tiempo, dinero del pueblo se había anulado y jamás ha protestado nada. La verdad es que bajamos impuestos, es muy fácil. No, el Partido Popular. A ver, el Partido Socialista, vamos a ver. Sí, es verdad que se aprobó una moción en la que se revisaría el proyecto elaborado en la legislatura del Partido Socialista en cartera de Liria, y es verdad que no se ha hecho. Yo creo que lo primordial es cumplir con aquel mandato, hacer la revisión, pero esta moción en concreto, en el primer punto, dice que el Ayuntamiento de Cheste se comprometa a consignar una partida presupuestaria con el valor del coste en euros de dichas inversiones en el presupuesto de las anualidades 2019-2021. Vamos a ver, no podemos en este pleno comprometer los presupuestos del año 2020, 2021 y 2022, ni siquiera 2019, porque no hay un informe de intervención que lo avale. No se puede aprobar una moción que afecta a dinero, comprometer dinero para los presupuestos, sin un informe de intervención, y no lo tenemos. Por lo cual, el Partido Socialista, si se quita este punto de la moción, la votaría a favor, porque estamos de acuerdo en que se estudie aquel proyecto, estamos de acuerdo en que se haga una consulta popular, y visto el coste de un auditorio y visto la opinión del pueblo, porque podría ocurrir que tras esta consulta el pueblo prefiriera una piscina cubierta o prefiriera una sala polivalente.
Estamos hablando de varios millones de euros. No estamos hablando de una inversión de 700.000 euros. Estamos hablando de varios millones de euros. Entonces, primero, si no un informe de intervención de viabilidad, porque el pedir un préstamo, como tú antes has dicho en el punto anterior, ¿qué pasa? Pero sí que lo has utilizado a un informe previo de viabilidad y de racionalidad. Aquí tiene que haber un informe de intervención, porque es verdad que si tuviéramos que pedir un préstamo, eso supone incumplimiento del objetivo de la ley. Entonces, el Partido Socialista la votaría a favor si el primer punto se quita del orden del día, del primer punto de la moción, porque no podemos, entendemos que no se pueden comprometer los presupuestos de 2019, que sí que los vamos a elaborar nosotros, pero no los de 2020, de 2022, no se sabe quién conformará este gobierno, y los de 2019, siquiera con un informe de intervención en la mano, no se puede aprobar. Con lo cual, si este punto se retira, el Partido Socialista lo votará a favor. Al contrario, lo votaremos en contra. Sí, aclarar una cosa. No se puede ver un punto de acuerdo a mitad. Hay que leerlo al completo. No puedes leer y decir que dice solamente la inversión en el presupuesto tal, porque continuar a partir de las fechas. Si pusiéramos, ¿qué es lo que haces a mí? Yo te lo digo.
lo pongo A, ¿por qué no ponemos el punto B? Que se encargue el estudio en el plazo de una semana. Y entonces ya todo lo demás se activa y se mantiene. Eso no se puede hacer. Si el estudio ya se pide, se ha pedido por activa y por pasiva,
plantear al pueblo la decisión. No comprometer un dinero durante 4 años que no puede hacer falta para otra cosa. Que tú lo comprometes, Paco, a ver cómo lo explico, que tú has dado 2020, tienes que elaborar los presupuestos, tú no estás comprometiendo nada. A ver cómo se bueno, ya se ha hecho. Y que se suelta la fotografía.
sí, a veces, de igual. El que sea ABCD, quiero decir, votamos los cuatro puntos. No, y además, no, porque el patrón no es un poco de la vida que nos enseñamos.
está grabando. ¿Te va a decir una cosa? No, esto es. Caso de que nos alegar, esto te da ese efecto. Es la única, ya está, es que es una cuestión jurídica.
una cuestión de otro tipo. Entonces, yo no entro, yo es que no, no, voy, no entro. Cuando nosotros hacemos el contrato de alquiler, tenemos que dar la solución a la cuestión inmediata, que es que tenemos que hacer las fiestas, tenemos que hacer las cuestiones culturales, que hacemos un contrato de alquiler. Y en esta caso puede ir el parador perfectamente. Ni entro, ni corto los estados, es decir, en una consulta, si quieren o no quieren. Es que ni entro, ni pincho, ni corto. Pero yo tengo, como en esta zona de alquiler, lo que voy a hacer es decir, como no me gusta hacer nada con este sector, no alquiler. Entonces, ¿qué implicaría esto? Ni algo de línea, ni algo cultural, etc. Por tanto, volviendo a ver, nosotros vamos a votar a favor y le pediremos un comentario de trabajo, porque nuestra duda en esta moción, la única que hay, es jurídica. Del mismo modo que una moción que trajiste, en la que se hablaba de muchísimos puestos, que quedó sobre la mesa porque el interlocutor tenía esas dudas, pues estamos, creemos que puede suceder exactamente lo mismo. Si es que al final estamos haciendo un favor a esta mujer, si es que sabes. Vale, entonces, dicho esto, yo creo que habría bastante turnos de palabra por todas las partes, sí. Así que vamos a cerrar la mano. ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues que conste en acta que le vamos a solicitar un informe. Sí, está supeditado a este informe. Vale, pasamos al punto número 10, que es una moción de compromiso sobre la adecuación de diversas calles del casco urbano. José Vicente. Bien. Lo que quería, antes de leerla, decir una cosa. Esa moción que trajo compromiso también de necesidad de personal que el director aquí en Juan volvió a venir al pleno siguiente y la votación se aprobó. La diferencia. Pero no, porque venía cambiada lo que venía, pero hay una necesidad de personal y además con una clave y además, que a mí aquí también lo dice, pero que no pasa nada, que el informe de que aquí también lo dice, pero que es una. Yo creo que este punto está suficientemente debatido. Pero en esa que tiro para que el electoral el siguiente vino y se aprobó por unanimidad. Los únicos que han dicho su historia, igual que dice el Partido Popular, de la acción de gobierno, que ha comunicado y ahora está hablando del PSOE, por lo tanto, no va a poder contratar, no se va a variar la ley de sostenibilidad financiera ni nada de eso. Seguimos prisioneros de esperar. Dicho esto, le doy la razón. Vale. Los puntos legales son los mismos en todas, de la ley de régimen local, y dice así. Por todos los puntos se solicita al plenario el comité de donar sentido la siguiente propuesta que puede tener aprobación. El Estado, tanto de asfaltado como de acera en las calles Cervantes, Doctor Fleming, Colón, Quevedo, Padre de Navarra, Doctor Navarro, Eras, Méndez Núñez, Pizarro, Labrén, Valencia, Hernán Cortés, La Fuente, Barón de Cheste, San Lucas, Camillas, puntos suspensivos, es muy deficiente. Pero en algunas calles como Francisco Mayer, Cedeña, Colón, Abadía, Teresa de Ávila, Desamparados, zona del Urbanico Viejo, sin terminar, que también está poniendo por ahí, Rivera, Pedro, Jaime, San Juan, la que fuera, Marino, Boticario, San Vicente, la parte que falta, por no necesitar una intervención más integral y urgente sobre ellas. Por otra parte, hay una zona que es la Plaza 11 de Marzo, que está habilitada para parking, que es un desastre, el nido de Rubín, que cuando llueve la barbaridad arrastra, se generan filtraciones en las fincas colindantes, malos olores, además de molestia en general a los vecinos. Aquí dice, por otra parte, también es muy urgente acondicionar la zona de aparcamiento en Plaza 11 de Marzo, entre paréntesis pongo asfalto, el otro día en la comisión informativa se dijo que en el plan general eso era una zona jardinada, entonces quito lo del asfalto, no hay ningún problema. Si en el plan general se contempla zona jardinada, se pide que se actúe sobre ella y se solucione esas molestias y se termine de una vez por todas que esa zona de organizar en las condiciones que tiene. Y continuaría. Asimismo, todas las calles mencionadas son un peligro tanto para los ciudadanos como para la buena circulación de los vehículos. Se trae muchos años de abandono. Abandono de pocas inversiones durante gran cantidad de años, 8 o 10 años, sin hacer ninguna actuación de mejora sobre ellas, excepto en aquellas que en estos 3 años hemos intervenido este equipo de
hablaba anteriormente, los impuestos revierten a la ciudad. Igualmente se pide a qué tipo de ciudad o pueblo queremos habitar, ya que los ciudadanos estos contribuyen los impuestos, por tanto reclamo que aquello que pagan les revierta en los servicios. Es decir, los puntos de acuerdo que se piden son, esto es similar al anterior, 20, 19, 20, 21. Que la Ayuntamiento de Chester tercero se comprometa a conseguir una partida presupuestaria por el valor del coste de euros de dichas inversiones en el presupuesto de las comunidades 19, 20, 21, tipo 3 años. Pero que cada año se elabora un presupuesto y se pone la cantidad y se trabaja. Al año siguiente se elabora y se trabaja. Eso es lo que dice, igual que anterior. Con el fin de costear los gastos de inversiones necesarias para intervención y mejora las que hay nombradas en las epígrafes A y B. Segundo, asimismo, que sean los técnicos municipales, mediante la realización del estudio e informe pertinente, quienes determinen sobre la gestión prioritaria que inicia las obras de acondicionamiento, tanto de pavimentación como de infraestructuras de canalizaciones, de agua potable, alcantarillado, conducciones eléctricas y otras que sean necesarias. Tercero, por parte del talento, se inicie el expediente administrativo correspondiente para detectar el cumplimiento de la propuesta de acuerdo del punto primero. Y cuarto, y entra intervención otra vez. Lo mismo que pide anteriormente esa intervención mediante informe, cogiéndose a la normativa legal, la que diga si se pueden hacer o no se pueden realizar las cosas. No dice nada más. Eso no lo hace. Pues, Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Parece que la realidad le ha golpeado fuertemente porque cuando usted llegó aquí, al que empezó diciendo que el abandono de las calles, que íbamos a ver un cambio sustancial de 50 calles que estaban fatal, le quiero recordar que su discurso de ahora, que hace un momento, ha hecho que hay calles peligrosas para los chestanos. ¿Qué hace entonces usted? Pues claro, si usted ha dicho que hay calles peligrosas y usted no actúa ya, pues hombre, no sé, igual tiene que matizar esa expresión y no estaría nada. Le digo que la culpa de la realidad porque creo que ahora ya lleva el convencimiento de que las calles tienen un deterioro porque se utilizan, porque se usan, porque puede haber un mal uso en un momento determinado de algún vehículo, circunstancias, no sé. Entonces, oiga, usted vendió aquí que iba a dejar las calles perfectas y ahora, antes de venir al menos, nos viene que va a cambiar otras tantas. Esto lo único que es el mantenimiento normal y corriente de las instalaciones que tiene un pueblo y en este caso le han tocado la parada pública. Es lo primero. Por lo tanto, estoy seguro que no lo va a admitir, sería difícil admitirlo, bueno, usted sabrá lo que hace, pero bueno, yo me gustaría que me matizara lo de peligrosa. Cerró la calle, si está peligrosa, según usted, o por no circular yo, porque claro, no sea que me vaya a matar en esas calles tan peligrosas que usted ha hecho. Eso por un lado. Y luego por otro lado, pues hombre, no sé, háganlo ustedes más corto, hagan cuatro turnos ahora, porque los acuerdos son súper parecidos, por no decirle casi un cortapega de los anteriores, porque claro, es que si no, esto va a ser un poco largo, sobre todo porque tampoco cumple los turnos. Y hacen ustedes diálogos. Entenderá que el anterior, pues este portavoz de asunto ha sido paciente y ha visto pues, todo ese discurso que han utilizado cada uno de ustedes. Bueno, creo que ha quedado grabado y está muy interesante para que lo vean los chestanos. Pero, mire, usted se ha encontrado con la realidad, usted tiene ahora que arreglar calles, como todo lo han hecho, y por lo tanto no se ha encontrado las cosas tan mal. Además, me han dicho una cosa y se lo voy a recordar porque es de su discurso de hace un momento. Abandono durante 8 años. Oiga, es que si el abandono de 8 a 10 años que ha hecho usted de algunas calles fuera verdad, resulta que los tres últimos son suyos. De responsabilidad. ¿Dos? Tres últimos son suyos. De responsabilidad. Entonces creo que debería de primar aquí la racionalidad, saber que las calles se tienen que ir manteniendo, arreglando, sustituyendo pavimento, etc. No hacer demagogia de que se lo ha dejado hecho un desastre, porque con el listado que usted nos ha dicho y con lo peligroso que parece ser el titular Rochester, a día de hoy, cuando usted es el responsable, no sé por qué calle tengo que circular. Aclárenme, por favor. La peligrosidad. Vamos, José. Vamos a volver antes. Déjame que le salga. A ver, 55 calles. Informe hecho por el Partido Popular en el gobierno, del cual el portavoz
ahora se va a iniciar Manuel de Falla, la Virgen, doctor Zamenhof, Borrayer, Antonino, Acequieros y Perales. Y Perales. Y Perales. Ahora hablaremos de la carretera y de la vía de en 2001. Ahora hablaremos. A mí se me ha dado una puerta que me presta mucho. Ahora hablaremos increíble la gestión del Partido Popular respecto al mantenimiento de las calles. Hablamos de ese mantenimiento. Calle la Gran Navarra. No sé si la terminaste vosotros, pero ya tenemos la vida de la también. Parece ser que se hicieron aceras, no contaban que la población envejece, no contaban que el amianto y el plomo es perjudicial para la salud, hicieron las aceras, asfaltaron sobre asfalto, que hay algunas zonas que el asfalto está superior al nivel de las casas, cuando caen cuatro gotas, pero no más que no todos los días, se inundan. Y ahora nos podemos de marrón en estos tres años. No lo hagamos. Te lo voy a decir. Es que hay que abrir una puerta y hay que recordar las cosas como son. Hay que ser honestos, honrados, como decía antes de comportarnos. Hay que ser honestos. ¿Vale? Se agotó sobre la falta. Una obra mal hecha. Casas de muchas. Red de conducción de agua potable con pérdidas, amianto y plomo, no sustituida contra la salud de las personas. Más cosas. Iluminación. Hoy las que se intervienen, reguladas con reductores de flujo LED, que las mismas lámparas llevan reducciones de intensidad, depende del horario, y ellas bajan también para que ese consumo se reduzca. Avenida Castilla. Barranquitos y Elba, que por cierto lo hizo una alcaldesa de su partido, la canalización hasta el cruce de Avenida Castilla. De Barranquitos y Elba, que ahora hemos sufrido como sufrir. Y lo hizo hasta ahí, que terminó. Y estoy hablando que terminó en el año 2003. Del 2003 hasta aquí, resulta que ahí se hace una TEL, hay un tubo de alcantarillado solamente así cuando baja, que coge un cartel. Este tipo de gobierno en esos tres años ya no le ha bajo la vía y le falta otra cantidad para poder desaparecer de la granja y que salgan condiciones de agua para que no se mueve. Pero prefirieron en el 2009 levantar la avenida Castilla, levantarla, gastarse, creo que alrededor de 1.500, 1.600 euros por farola, y hay 28 farolas, y 1.600 euros por palmera, y hay 22 palmeras. Eso es una buena gestión. Es una presión del Partido Popular para los ciudadanos de este tema. Es una gestión que ha heredado este ayuntamiento. Esa es la gestión que ha heredado este ayuntamiento. Así de simple. Peligrosidad. Gobierno del Partido Popular. Generación de redes clientelares. Permitir. Me agradaría que cuando terminen su conversación también. Está diciendo que ya, lo escuché en el respecto a las explicaciones de ustedes. Permitir, sigue. Permitir colocar en pasos de acera que no dan las medidas de seguridad pertinentes, porque había que generar presuntamente una red de volados, cuando un paso de acera es de 30 a 40, que una serie de cosas no puede pasar, que no puede pasar a lo mejor del terreno de compra, eso lo van a encontrar las calles de este pueblo. Eso es la seguridad que se refiere a la. Y por cierto, en calles que ustedes hicieron la carretera de Lidia, costó la barbaridad, que nada más que a nosotros también subió una parte de la carretera de Lidia, justamente enfrente de la fontanería que hay allí y un kiosco, también subió porque no se cimentó lo que debería cimentarse y se puso lo que tenía que poner. Además, cambiaron la circulación local. Metieron por calle Calderón de la Barca y en Calderón de la Barca resulta que como permitieron el estacionamiento, el espacio con sus retrovisores a los ciudadanos que circulan por la ciudad les golpea. Cargaron el tráfico la entrada a la población por ti. Esa es la peligrosidad que se refiere a la población. Eso es peligro para los peatones. Ustedes, el Partido Popular, primaron el uso del vehículo antes que el beneficio de la ciudadanía en mejor privado, que tiene
el individualismo para conseguir votos antes que la sociedad. Y la solidaridad que entre los ciudadanos y el ciudadano rompieron lo que antiguamente existía, que era comunidad, relación social entre los vecinos, a individualismo con esas prácticas que implementaron durante esos años. Eso es lo que ocurrió. Y esa es la peligrosidad que se percibe en la nación. Y si le parece poco en tres años, en tres años después de haber pagado 2 millones de euros de deuda, vamos al ayuntamiento, que dejó el Partido Popular, si le parece poco haber hecho las leyes que se han intervenido, de la forma que se han intervenido, no sé qué será. Milagros o todavía no podemos hacer en este tipo de gobierno. El día que nos llegamos a hacer milagros, pues igual no es para nada. No nos ha hecho
sabe los ciudadanos de Chester, años de 16 millones de euros, 15 millones de euros, 14 millones de euros, donde no había ley de sostenibilidad financiera. ¿Dónde se iba el dinero? En las 55 calles que este concejal de compromiso no dijo que la iba a hacer la legislatura, dijo que había 55 calles, se le dio el informe. Y actualmente este equipo de gobierno tiene 7 millones de euros. No dispone de 15. ¿Qué hacían los dinero los señores del Partido Popular? ¿El millón de euros del parque del mercado? ¿Los 300.000 euros del mercado del Pichi? Entre otras cosas. ¿Dónde iba el dinero? Peligrosidad, se lo he dicho. Los volados que hay en aceras, que no permiten el paso, los otorgaron. Y si tiene interés, yo no tengo ningún inconveniente de enseñarle algún registro de petición de ciudadanos que se le autorizaba cuando la ley lo prohibió. Y no lo autorizaba este tipo de gobierno, lo autorizaba el Partido Popular. Pero claro, así uno hay que verlo bien dinero. Mientras tanto, dinero dilapidado. Por lo tanto, no falta la verdad. Sea un caso usted también. Y respecto a el concejal, no está bien de obra. Pero cuando se hace una obra nueva, si no se cimenta bien por debajo, no se trata de una capa más de asfalto, ¿no? Si la cimentación no es la correcta, pero es debajo del asfalto, se hunde. Si usted no rellena, se hunde. Si los huecos no se rellenan y se compactan bien, se hunde. Nadie ha dicho que la empresa va a la simplemente que sí, eso ha ocurrido, porque puede ocurrir, es más, y ha ocurrido porque no se canalizan las aguas cuando se interviene y arrastra y vacía por debajo y se hunde. Porque no ha cometido las canalizaciones de Romaría Preste, si no lo tienen, que eso es lo que están viendo ahora los ciudadanos de Cheste. Sí, sí, no. No, por favor, por yo pido que respeto cuando esté interviniendo un miembro de ese pleno elegido democráticamente por la ciudadanía. No, o todos. No, perdón. Normalmente, este concejal, cuando están ustedes en su palabra, es cierto que la de dejar de incumplir y contar, pero por caso pendiente de lo que ustedes deciden. Si no les interesa el tema, no hagan ustedes la demagogia de decir que no sé qué. Como bien dice el nombre de la opción, es para la creación de un servicio
habitual en una adhesión nominal cuando se acerca esta fecha. Para hacer frente a esta lacra, se han firmado el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, así como el Pacto Estatal. El Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ha nacido para dar solución al conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista. Las líneas estratégicas desarrolladas por la Ley de Igualdad Valenciana son garantizar una sociedad libre y segura contra la violencia de género, feminizar la sociedad, coordinar el trabajo por mujeres para reducir las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijas e hijos, así como la socialización para que este tipo de violencia sea concebido como un conflicto político y tenga una dotación de presupuesto estable en las medidas para poder desarrollar e implementar los objetivos consensuados por partidos políticos, agentes económicos y sociales, asociaciones feministas, instituciones públicas, universidades, Poder Judicial Valenciano, Fuerzas de Seguridad y Tercer Sector. El Pacto Estatal contempla 200 medidas con 1.000 millones de euros para los primeros 5 años. Una de las medidas más remarcables es la creación de protocolos en la atención primaria sanitaria y en las urgencias para que los médicos puedan contribuir a detectar posibles víctimas de violencia. En los primeros abusos, tal como ya hacen en la Comunidad Valenciana. Otra medida a celebrar es la afirmación y ampliación en todos los niveles educativos del fomento de los valores igualitarios y la prevención del machismo y conductas violentas, trabajando de forma especial con menores y dar formación específica al profesorado. Sin embargo, tal como hemos dicho, aún queda mucho por hacer en todos los niveles. Los ayuntamientos, las mancomunidades y las diputaciones provinciales, al ser las administraciones más próximas a la ciudadanía, son los gobiernos que deben dar respuesta más rápida y eficaz hasta la larga social. Fruto de este convencimiento, en los últimos 3 años desde la Generalitat Valenciana, se han aumentado los recursos que desde los municipios se prestan a las mujeres. Actualmente, la inmensa mayoría de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, si así lo han solicitado, disponen de un servicio de información y atención a las mujeres, especialmente a las mujeres víctimas de violencia de género. No obstante, en algunas comarcas como la nuestra, al no existir ningún municipio de más de 20.000 habitantes, nos hemos visto privados de la posibilidad de disponer de dichos servicios, que son tan importantes en la atención inmediata de los casos de violencia de género. Es por tanto que basamos estas propuestas para su aprobación a pleno. En primer lugar, instar al gobierno de la Generalitat Valenciana a que dote de un servicio de atención a las mujeres, especialmente a las víctimas de violencia de género, y que dicha unidad se ubique en la mancomunidad, a fin de que pueda prestar sus servicios a todos los municipios de la comarca. Segundo, este ayuntamiento se compromete a que en el momento que se cree este nuevo servicio en la mancomunidad, lo difunda entre la población de su municipio, a fin de que los y las vecinas conozcan su existencia. Tercero, declarar su voluntad de hacer de la prevención de las violencias machistas y la desigualdad una política prioritaria y transversal, que impregne todas las políticas desarrolladas a través de sus concejalías. Cuarto, este ayuntamiento se compromete a adherirse al manifiesto del Pacto
decimos que es la existencia de la educación, te refieres a la cantidad que corresponde a la universidad. Sí, aparte es la que se le da, donde dice el Banco Estatal contempla 200 millones de millones, pero bueno, no exactamente comparar las textuales, que cuando el 8 de marzo ya hay una presentación de la moción, pues pusimos un punto de acuerdo que una reflejada como estaba determinada en la normativa, en el decreto ley, ese es donde se adoptó. Simplemente que a lo mejor quedaría, de hecho, que estoy de acuerdo totalmente, ¿no? Quedaría este párrafo sustituido por el decreto ley como está establecido. Lo único. Y otra cosa es que la cuestión es que está. Sí que me gustaría ver la entera porque es, aparte de un chico que vino aquí a
mucho hincapié durante mis 8 años, sí que me gustaría, como digo, poder leerla toda, porque sería para mí un pequeño homenaje en nombre de todos, en nombre del Ayuntamiento de Cheste, a un gran amigo y a un gran deportista que trabajó por y para el deporte paralímpico y sobre todo para Cheste. Aquel 20 de julio no se olvida, llovía, hacía frío y la gente se agotaba en las cunetas de Atacama. Javier Ochoa desafiaba a un invencible Lens Armstrong, que tenía a Chava Jiménez, a su rueda. Ochoa sufrió, pero no se rendía. La gloria le esperaba, vestido con el mayor de un equipo valenciano, el Kelme, en aquel club del año 2000. Se abrió paso entre los aficionados. El americano parecía más ágil, pero no desfallecía el español. Le recortaba la instalación y Ochoa buscaba referencia. Apretaba los dientes, extenuado, se levantó a 100 metros de la meta sobre la bicicleta, era el último esfuerzo, lleno de corazón. Finalmente, alzó los brazos y se santiguó antes de cruzar la meta. Había vencido al tirano que ganaría 7 ediciones en Tour de Francia. Aquel día tocó la gloria en Atacama, aunque ese momento quedará borrado en su memoria por otro hecho. Javier Ochoa y Ricardo Ochoa fueron víctimas de un conductor que los atropelló, como por desgracia ocurre habitualmente en las carreteras de España. Tras 12 años, los hermanos se han encontrado donde los ciclistas siempre tienen su lugar. En su caso, la carretera, una carretera que se plantea por el cielo. Hoy no es el día de recordar su mítica victoria en el que ya ha empezado el Tour del 2000, ni las 4 medallas conseguidas paralímpicas tras el accidente que cegó a su familia y su carrera profesional, obtenidas en los Juegos Paralímpicos. Hoy es el día de recordar su figura como persona, comprometido con el deporte en general y con su gran pasión, el ciclismo, ha sido colaborador de diferentes acciones que se han llevado a cabo en Cheste. Siempre su disposición a ayudar, su sonrisa y su ánimo, que los contagió a todos, fue su mejor tarjeta de presentación y los que tuvimos la suerte de compartir momentos con él nunca olvidaremos y yo desde luego no lo olvidaré. Tuvimos un reconocimiento el día 23 y 24 de febrero del año 2008 aquí en el Ayuntamiento. Realizó la primera marcha de vuelta a pie del cáncer para ayudarnos a recaudar fondos y entregó varias veces las medallas en media maratón en el Gran Premio Reinos. Hoy tras su marcha, tras una larga enfermedad, nos ha dejado, pero nunca, nunca podemos ni debemos olvidarnos de Javi ni de Ricardo Ochoa. Por ello esta moción viene a reconocer su grandeza como deportistas, pero sobre todo como personas, y por ello es de justicia reconocer con su nombre, Hermanos Ochoa, un lugar relevante en nuestra localidad. Los acuerdos, lo que pedimos en el Partido Popular es manifestar, que ya lo he dicho, su apoyo a la familia, a su madre, a María, generalmente del ciclismo, organizar un acto, tiendo la mano al concejal de deportes, como dije en la comisión, me gustaría participar de primera mano a organizar este evento, porque más que un acto deportivo, para mí es un acto de sentimiento y de hacer un gran amigo, y poner el monolito que he dicho antes, en frente de la jefatura de policía, que lleve el nombre, por favor, de Hermanos Ochoa. Y dar traslado de los acuerdos adoptados a esta moción y a la ciudadanía de Cheste en general. Si esto se aprueba, todos consideramos que es importante lo que he dicho, me gustaría trabajar con Paco para realizar un día de la bicicleta, llamar a su madre, a María, estaría aquí pues para venir y rendirle homenaje, puesto que Javi ha sido uno de los deportistas paralímpicos que ha venido muchísimo a Cheste y ha apoyado el deporte de nuestra localidad. Gracias. Sí, siento que es normal lo que está ocurriendo en las calles.
votaremos a favor de la moción. ¿Y el grupo socialista también votará a favor de la moción? ¿Algo? Sí, atrás. ¿La ley? Cuando quieran nos reunimos en el acto. ¿El acto? Le damos a favor. ¿Y la placa? La placa. Y si no, se intenta llegar a un acuerdo y si no se llega, ya en comisión que quede claro el sentido del voto y nos ahorramos aquí una hora de debate. Eso es un ruego que os haría. Y ahora pues quería comentarle al Partido Popular el tema de las calles que se hicieron en su legislatura. Yo voy a hablar de la Avenida Castilla, que es la que conozco. La conozco porque vivo ahí. Cuando la Avenida Castilla se levantó para reformarla, estaban metiendo la tubería de 3 metros de diámetro, 3 metros y pico dentro para seguir encauzando el barranco Silleta. Vicente Polo, que era concejal del equipo de gobierno de entonces, del Partido Popular, cuando estaba trabajando, un momento distendido, me dio dos palmaditas en la espalda y me dijo: no te quejarás de lo bonita que te vamos a dejar la calle. Y yo le respondí, digo: bonica te lo diré cuando la vea acabada. Digo, lo que sí que te digo es que estoy cerrando las aceras y no veo ningún inbornal para el agua de lluvia. Digo, y además las jardineras de las palmeras las habéis sacado de la acera, eso hará de que cuando baje el agua, que bajará un día u otro, y se inundará la calle. Agravado todo eso con la actuación en Pino Blay, que anteriormente era campo, los campos embalsaban el agua y no venía al pueblo, ahora es asfalto, baja el agua y entra en el pueblo, todo ese agua va a parar a la Avenida Castilla y aparte haciendo todo el mal que hace por donde pasa. En Pino Blay no se hizo correctamente la evacuación de aguas fluviales
y en Avenida Castilla tampoco, y el resto del pueblo, pues las calles que se han ido haciendo y por las que no se han hecho, evidentemente. Entonces yo hablo de la Avenida Castilla, que es lo que conozco. La actuación que se hizo en la Avenida Castilla fue una chapuza y para mí un gasto de dinero que se podía haber hecho de otra manera muchísimo mejor. Por no hablar de adoquines que se hundían con el paso del tráfico, que eso ya no es culpa vuestra, es culpa del constructor o del ingeniero que lo diseñó, pero lo que es el tema de evacuación de aguas pluviales, no sé. No era aclararles al Partido Popular que no se tiren flores, que no se tiren flores de las actuaciones que hicieron en calles y infraestructuras en su legislatura, porque no son todo lo correctas que deberían haber sido. No, pero que intente no tirarse flores porque lo sufrimos las personas que vivimos en esas calles. Y ahora la solución es muy complicada. Y con esto hay un bizcocho, si nadie quiere nada más, yo diría que.